Buenas a todos, compañeros, ¿qué tal estamos? Mi nombre es Magix, estáis en mi canal, estamos de vuelta, estamos en Minecraft Juegos del Hambre. Como veis, The Grand Survival Games 2, ¿cuánto tiempo hacía que no estaba en este mapa? No estoy en el servidor que os parecía, o que os parece, o que os pensabais, porque estamos en GOME HD, tenéis la descripción, la IP en la descripción, perdón. Entonces, bueno, ¿por qué han vuelto los Juegos del Hambre? Lo vamos a ver en esta partida, os lo voy a explicar, pero la cosa es que os va a molar, y yo estoy muy contento y muy feliz. Yo creo que la noticia, bueno, la noticia, lo que os explique, os va a gustar, os va a molar el tema. Así que vamos a coger todos estos cofres y nos vamos a ir ya por esta ruta de aquí, que es la que me acuerdo de hace, es que hace muchísimo, hace un año, por ahí, no sé, una locura de tiempo hace, pero vamos, más o menos me acuerdo de la zona y de qué tenía que hacer para coger la ruta, ¿no? Así que bueno, cogemos esta espada de madera y yo creo que no vamos nada mal. De armadura vamos, o sea, peor imposible, pero en cuanto a lo otro, no vamos mal. Entonces, bueno, os explico todo el tema, estoy muy contento no solo por esto, sino por otro, bueno, por otro tema, que más o menos también lo puedo explicar de la misma forma, o sea, más o menos es todo de lo mismo, todo por gustar, de hecho, son todo buenas noticias. Así que bueno, vamos a darle caña a esto, como veis, nos da comida, o sea, nos dan el trigo, el pan con el trigo, ¿no? Entonces prácticamente nos estamos echando la comida. Entonces estos juegos del hambre son muy complicados, no solo por la gente, ¿vale? Hay gente muy buena, no lo estoy diciendo por decir, os lo digo en serio, hay gente buenísima. Y ahora os voy a explicar, os voy a ir explicando todo. Vamos a matar este Mindundi de aquí primero, que no me toca, madre mía, no me ha tocado tú. Perfecto, vale, pues os explico que, claro, ahora qué hago. Mira, me la voy a poner aquí cuando de eso, pero, o sea, de momento voy a usar todo lo que tengo en la hotbar. Y luego ya, si se me gasta el mechero o la TNT, ya usaré la caña. Vale, viene este señor, no le sigue nadie, así que no sé por qué tira TNT, pero le vamos a intentar matar porque tiene botas y casco que nos gustan. Pero luego, claro, lo que estoy haciendo es perder mi chest loot, así que no sé, tío. Hace tiempo ya que no juego los juegos del hambre en serio. ¿Y por qué en serio? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, os explico. Estos juegos del hambre, así, claro, para que lo entendáis, es lo que MCSG, ¿vale? MC Gamer Network, era antes. Es unos juegos del hambre viejos, lo de la vieja escuela. Es decir, es lo que... Perdón. Es lo que... No sé, me recuerda exactamente cómo era antes los juegos del hambre. Es los juegos del hambre de antes. O sea, por mucho que MCSG pusiera de vuelta la 1.7 todo el rollo, ya no es lo mismo. O sea, he estado jugando yo mucho en MCSG desde que me banearon, obviamente, con otras cuentas y otros rollos. Pero el caso es que nunca ha sido lo mismo. Y luego Bad Lion, no es que simplemente nunca ha sido algo que me gustase mucho, digamos, los juegos del hambre de Bad Lion, ¿no? Siempre han sido, pues, como que el reemplazo de... ¿Qué me ha dado? Me he caído solo, pero ¿qué dices? El reemplazo de MCSG, ¿no? Pero MCSG en su momento sí que era muy divertido. Yo me acuerdo de pasar muchísimas horas y no aburrirme, pero ahora, o sea, bueno, ahora a lo mejor sí que por el tema de los hackers y tal, pero no solo eso. Es decir, tío, que me pega, o sea, me resta un corazón, medio corazón todo el rato. Sino que simplemente ya es distinto, no solo por el tema de los hackers, sino que en general ha cambiado el tema, ¿no? Y lo que estoy diciendo es así, o sea, si jugáis MCSG y habéis jugado desde hace mucho tiempo, yo creo que no hay forma alguna de defender o de argumentar que MCSG es lo mismo que antes, ¿no? Por la gente y por todo. Yo me baso en las épocas en cuando... Madre mía, ¿qué dices? Vale, 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 pues vale, I'll take it. O sea, me dan aquí la partida ganada, pues vale. No, no, a ver, tampoco nos han dado tanto, ¿eh? Bueno, como os digo, las épocas de Araxes, por ejemplo, o de Toxic Waste, o toda esa gente, cuando eran ellos gente que solo jugaba para ganar, que siempre era, pues eso, el nido del tryhard, o sea, que eran súper buenos, pero además dominaban mucho, o sea, el nivel estaba muy por encima de la media. Es decir, ellos eran dioses, entraban en una partida y decías, qué divertido, me ha tocado con Araxes, vamos a ver cómo gana. Prácticamente esa era la reacción, va en serio, ¿eh? O sea, va en serio, os lo digo para los que no sepáis del tema, muchos de vosotros lo sabéis como yo, o mejor, porque también estabais. Entonces, bueno, lo que digo es que el, no sé, el ambiente que se respira aquí es igual de tryhard, es lo mismo. A ver si le podemos matar, porque vamos muy mal de armadura, pero tenemos una espada que le puede reventar la vida. No, 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 ahora no, ahora no, no, no. A ver, a ver, a ver, concentración, muy bien, a ver, me tengo que concentrar mucho, como en los viejos tiempos. Además, también vengo a traeros una noticia. Han vuelto, este servidor me ha proporcionado lo que yo tenía antes, que me quitaron de alguna forma, ¿no? Cuando me banearon. Y eso no lo voy a... Madre mía, se lo ha petado el que iba mal. Ven aquí, no, se me ha lagueado tú y me costaba muchísimo aimear porque estaba a 2 FPS, vale. Pues nos vamos a poner todo, madre mía, eso ha sido una jugada un poco suertuda, O sea, un poco cuanto menos. A ver, vale, no tenemos nada más, nada mejor ahí, ¿no? Vale, pues yo creo que ha cogido toda la chest, no estoy seguro. Como os decía, me han proporcionado lo que yo tenía antes en CSG, todo el rollo, y no lo voy a desaprovechar. Es decir, ahora me voy a, jugar muchísimo aquí y voy a intentar traer muchísimos vídeos. De hecho, eso, como os digo, es lo que os quería decir antes, que también va relacionado.
Sabéis que tengo dos canales, ¿cierto? Vale, el otro canal, lo que pasa es que últimamente no subo vídeo, ya lo habéis visto, muchos me lo decís y todo el rollo. Y lo que ocurre es sencillo, es básico, y es que yo no estoy subiendo vídeo porque el caso es que no puedo ni poner miniaturas, ni modificar todo lo que viene a ser las estadísticas. Bueno, modificar las estadísticas no se puede, ¿no? Pero controlar las estadísticas de los vídeos no puedo hacer nada debido a que no tengo partner, ¿no? No tengo una empresa asociada a mi canal y no puedo hacer nada, casi nada, ¿no? Entonces lo que pasa es que hasta que yo no tenga esa empresa, que va a ser la misma en la que tengo este canal, no voy a subir ningún vídeo, ¿vale? En este canal, porque ya os digo, no me gusta nada no subir vídeos sin miniaturas y todo el rollo. Entonces, lo que sí voy a hacer es de mientras subir un vídeo cada día en este canal. Cada día, o sea, os lo traduzco a adjetivo vídeo diario, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que va a ser bastante divertido el tema, porque ahora de verdad esto va a cambiar un poco, porque también he visto comentarios que me decíais, madre mía, ¿qué dices? ¿Cómo se puede pegar tanto? ¿Quién me lo dice? No, ah, vale, porque tiene espada de diamante, ok. Lo pillo, ahora sí lo pillo. Madre mía, la espada de diamante que tenía, como tenía la de Iron también en la mano, pues no lo parecía. A lo mejor la lleva hasta encantada, porque aquí hay gente que se encanta, a ver. El encantado ahora mismo soy yo, eso sí. Vale, le he dado, perfecto. Si le mantenemos un poco defensivo, un poco lejos, vale. Me voy a meter aquí detrás y me voy a tener que concentrar mucho, porque el de la derecha muy bien y el otro pega muchísimo, ya lo habéis visto. Vale, pues como os digo, voy a subir vídeo diario, cada día de esto. Bueno, no solo de esto, obviamente. Me voy a poner las pilas porque he visto comentarios que me decíais unos que teníais nostalgia por el tema de cómo era antes todo. Y pues yo es que de verdad que lo he relacionado con esos comentarios que me decíais que antes molaba todo el rollo. Mi canal molaba mucho más, el tema, el ambiente que se respiraba, digamos. Y es que esto prácticamente da ese empuje, ese buff. Bueno, más que nada es lo que permite que pueda volver a ser más o menos lo que era antes esto de los juegos del hambre. Así que yo creo que nos ha venido más que bien. Madre mía, qué bien puesto a TNT, tú. O sea, no serás tú el mejor tirador de TNTs del mundo. Vale, ¿dónde está el otro? Es que claro, no me la quiero jugar porque no tengo ni idea de dónde está el otro. Míralo, ahí. Vale, pues voy a bajar a por este, le voy a partir la cara. Así un poco. ¡Ostras! No, pues no, no. Y además estoy a dos corazones y medio, vale. Es que lo ha hecho demasiado bien, tío, ¿qué dices? Y pega mucho, además, pega muchísimo, ¿eh? Vale, a ver. Tengo miedo de irme por aquí porque a lo mejor me viene el otro. El Chronix este, tío, pega demasiado. ¿Dónde está el otro? Allí, vale, vale, a ver, se van a pegar. Vale, pues me voy a cambiar esto. Voy a quemarlo, o sea, yo en el uno contra uno le tengo prácticamente, pero... Bueno, ¿sabéis qué? Quemar esto ahí, ¿no? Vale, vamos a matar a este. ¡No! ¿Qué dices? Vale, ojo, que estoy en una situación muy mala. Vale, él también está tocado por lo que veo, ¿eh? Esto no se puede saquear, sí se puede, vale. Pues voy a jugar sin arco. ¿Cuántas flechas tengo? 10. No, sin arco no. No, ¿sabéis qué? Me la voy a poner en el último, aquí. Vale, pues voy a jugar así. Vale, vale, lo tengo controlado. Muy bien, ¿dónde está? A ver, concentración, ¿eh? Concentración, mucha concentración. Madre mía, a ver. Voy a jugar otra partida, chicos. Esta no va a ser la última, así que aunque pierda, o sea, si pierdo no va a pasar nada. Pero aunque gane, voy a jugar otra. Vale, a ver. Gracias. Es que voy muy mal, es que no me he fijado, pero voy mal, muy súper mal. A ver. Vale, no me da, perfecto. Lo tengo controlado el tema. 3, 2, 1. Pega demasiado este chico, tío. ¿No veis cómo pega? O sea, me da dos golpes y me deja a muy poca vida. O sea, no es que pegue mucho, es que tiene GG, no, sorry. ¿Por qué sorry? Si lo has petado, lo has hecho bien, GG. O sea, pega bien, ¿vale? Pero lo que pasa es que tiene una espada muy buena y yo tengo una armadura muy mala. Vamos a la siguiente partida, vamos a ganar. Esta era para explicaros un poco el tema. He intentado ganar, pero no ha sido posible. Así que vamos a ganar en la siguiente y a ver qué nos sale, ¿no? A ver qué tal va. Vale, así que sí, vamos a darle caña. Se van a arrepentir de haber entrado en esta partida. Lo tengo todo controlado, no ves el mapa. Ni tengo ni idea de hacia dónde ir ni nada. Pero le vamos a dar caña igualmente. Venga, vamos a irnos por detrás. Venga, a ver, vamos a coger este cofre de aquí. 1, 2, 3, allá vamos, lo tenemos. Bueno, pues tenemos un mechero, como mínimo podemos hacer quemadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir. Oh, este cofre, qué bonito era, digo era porque ese, este ya es suyo, es propiedad suya, vale. No tengo nada controlado el tema, El tema de los... Madre mía, tiene un hacha, creo. Creo que he pillado. Voy. No, tío, no me hagas tanto focus, porfa. Vale, a ver, a fijaros, Una, dos. Sí, pero no me sirve de nada. O sea, este de cuatro corazones por el tonto este. Le voy a matar con la mano, os lo prometo. Ah, no, le va a matar al otro. Señores. Sí, y me llevo la... La jugada de la vida, tío. No me lo puedo creer lo que acabo de hacer, No, os lo juro que no me lo creo. Just Domi. ¿Qué dices? Acabo de ver en la de sus estadísticas que este tío tiene como...
Muchísimas, o sea, es el número 9 del global y significa eso, 4.000 partidas ganadas, os lo juro, os lo prometo. Vale, lo siento, pero le voy a hacer focus. O sea, tengo claro que si este señor llega a la final Full Iron, me va a reventar. Y más que eso, muy probablemente no llegue a la final Full Iron, ese es el tema. ¿Qué dices? ¡Lo he empujado! ¿Y esto, tío? Casi me mato, suerte de la liana, tú. Vale, vale, pues a por Just Domi, tío, donde sea que esté. A ver. Es que el problema es ese, que si va Full Iron en la final, pues sí, le vamos a dar caña igualmente, tío. ¿Quién se han creído que somos? Venimos aquí a reventar y punto, ¿no? Pero el tema es que muy probablemente llegue al final, pues Full Iron con una pechera de diamante. De diamante no, porque no puede, pero encantada seguro. Y con un Charles 1 o 2 también. 2 tampoco creo que se pueda, pero uno sí, muy probablemente lo lleve. Así que no sé dónde está, no tengo ni idea de hacia dónde ha ido. Yo lo que todavía no sé es cómo he sobrevivido, uno al principio y dos ahí saltando, ¿eh? Míralo. No, no es él, pero es alguien, vale. Es que ha desaparecido, tío. Es que, ¿ves por qué tienen tantas partidas ganadas? Porque son ninjas. Desaparecen. O sea, yo llego a estar en su situación y pillo como un champion. A lo mejor tengo suerte y no, pero no sé. Vale. Le tenéis controlado, ¿no? Yo sí. Vale. Da un poco de damage ahí, pero da igual. Vale, que no se vaya al agua es lo importante. ¡Pum! 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 ¡Uf! ¡Qué justito! Vale, muy bien. Pues vamos muy bien, de hecho. Entonces lo que voy a hacer es ponerme esto por aquí. Muy bien, y vamos a la playa. ¡Vamos a la playa! No, lo digo porque aquí hay esto. Y no sé, parece una playa, ¿no? Así que bueno, vamos a la... Molaba esa canción, ¿eh? Esa canción la puse en un vídeo mío que borré, obviamente, porque era un vídeo de 2012 o 2013, por ahí. Que la puse en un vídeo de GTA que grabé cuando acababa de salir el juego. ¡Madre mía, qué vídeo más peroso! O sea, pasaba por el avión por encima de la playa de California y decía... Vamos a la playa. Y se ponía la música así. Y saltaba y off, madre mía. Y yo lo fuerte es que cuando necesitaba eso. ¡Hola! La paliza que me acaba de caer por el Just Domi, tú. El Just Domi tiene pantalones encantados. No me lo puedo creer. Un corazón y medio, colegas. ¡Pum! Ese tío tiene hacks. Está confirmado. No, no me lo creo, no me lo creo que mate así, no me lo creo. Bueno, señores, ahora sí que sí, esta la ganamos como me llamo Magic. A ver si tenemos un poco más de suerte y no nos encontramos con el número 9. ¿9 era? Por ahí, el número 9 del mundo, una burrada. A ver si tenemos un poco más de suerte ahora y nos encontramos con alguien un poco más normalito, ¿eh? Venga, nos creamos ninguna espada, no pasa nada. Pero yo creía... Vale, sí, efectivamente, aquí hay cofres. Esto la gente no lo sabe. Mira que he jugado poco, pero de estas cosas me acuerdo. Vale, se lo han pillado. Bueno, da igual, vale. Tenemos algo como Nimo, así que ahora lo que vamos a hacer es ponernos esto aquí y ir a matar gente que tenga cosas que nosotros no tenemos. Como, por ejemplo... Este de aquí, hola, este de aquí está aquí. Hola, me ha quemado, pero no me ha quemado. O sea, me ha intentado quemar, digamos. No muero, creo yo. Si viene alguien, me fríe la vida. Pero si no, no muero. Venga, un corazón y medio, vale. Perfecto, pues esto por aquí. Esto y esto, madre mía, me ha dejado tocadísimo el tío. Hemos ido a pillar el único que tenía espada y que tenía mechero además, madre mía. Vale, el único no, pero vamos, que podríamos haber pillado un tío sin nada, pero no ha sido así. Bueno, da igual, ya veis que mucha suerte no tenemos, pero igualmente nos está saliendo mínimamente bien, ¿no? Así que, bueno, mínimamente bien, no, digamos, ¿cuántas partidas llevamos? No lo sé. Yo llevo unas cuantas, ya os digo, pero grabando así que vaya a subir, creo que serán dos y ya llevamos perdidas, ¿no? Así que yo creo que esta la tenemos que ganar sí o sí. Es decir, no hay un no existe la posibilidad de que no ganemos. A ver si existe. Pero no. Nosotros la vamos a suprimir esa posibilidad, ¿vale? A ver, ¿dónde estás ahí, no? Muy bien, ¿es el mejor del mundo? Pues venga, ven aquí. No, te voy a matar porque yo he reducido las posibilidades de perder a cero. Con lo cual, eso significa que tienes que... ¡Ey! ¡Qué buena esa pechera que has dejado, crack! ¿Cómo te quiero? Mira, te quiero tanto que te lo voy a demostrar en menos de nada. O sea, no te digo, oh, te quiero mucho. Y no lo demuestras, ¿no? Pero yo a este se lo voy a demostrar ahora. Fíjate. Voy a matar a este. Es que estamos tocando el que está... Vale, veis, le he matado. Y ese también, venga. Vámonos. Como bombo. Perfecto. Vale. Hacemos un poco de upgrade de nuestra armadura. Nos colocamos esto. Madre mía, cómo nos hemos hinchado con esa gente, ¿eh? Vale, pues eso. Yo creo que esto, como veis, se apinta más a una victoria, ¿eh? Que las otras partidas, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí, Magix. Pues bueno, vamos allá. A ver, más gente. Tengo ganas de matar. Tengo ganas de que la gente muera. Así que... Para ello, lo que vamos a hacer es ir a buscarles. ¿Pero dónde? No lo sé, no tengo ni idea. Así que, a ver. Pues no sé. Es que me estoy pensando ahora dónde podría ir a buscar gente. Pero es que, como no les vea por el centro, no va a ser posible. No va a ser posible encontrarles. O a lo mejor sí, hago así y veo a un tío... ¡Ay! ¡Ah! ¡No me lo creo, tío! Ay, estoy flipando. Vale, estoy flipando mucho. Pero bueno, vale, vamos a matar al segundo.
que parece que quiere entablar una pelea. Pues si quieres pelear, la vas a tener, hombre. Vale, 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 vale. Estás muerto, está un toque, 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 está un toque. Bueno, está un toque. Mira aquí, hombre, no huyas. No, qué justo. Me levanto como el Call of Duty que te pones de lado para ver si hay alguien y disparar. Pues aquí me levanto. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡El último cañazo! ¿Cómo me ha pegado tanto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Iba a rajear mucho, iba a gritar. O sea, en plan de... No de mucha rabia, porque una cosa es que te maten y te haga rabia porque digas, oh, estaba una de racha, por ejemplo, en Call of Duty, ¿no? Pero aquí no, iba a rajear de la poca... Del poco sentido que tenía eso, de la poca comprensión que iba a tener con lo que acababa de ocurrir. Es decir, ¿cómo le no sé, tío, le he tenido que meter demasiados hits, yo no lo entiendo todavía. Vale, pues vamos a matar a este, corre, míralo, míralo. Cómo corre el partido, vamos a por él. Ven aquí, hombre, vamos a cagar, hombre. Ven aquí, yo, oh, tienes un diamante en la mano. A lo mejor son dos, quién sabe. Oh, te engancho en el cielo. Madre mía, qué epicidad, tío. Esta partida está siendo demasiado buena, va a ocurrir algo muy malo ahora, ya veréis. Lo presiento, no es por ser pesimista, pero lo presiento, que es que va a caer una bomba nuclear en Minecraft. No sé, pero, a ver, si esa sale bien, si esta partida sale bien, chicos, voy a estar muy contento, de verdad, ¿eh? A ver, a ver, a ver, muy bien, por aquí. Porque, ya os digo, ¿veis lo que os digo? Como esto recuerda lo de antes, lo complicado que es ganar, no sé. Es mucho a la vieja usanza, ¿no? ¿No? Sí, es mucho como antes. Es, sí, sí, te lo juro, es eso, la dificultad hace mucho, ¿eh? Es respecto a eso que os digo, de que me recuerda a los juegos del hambre de antes. Es bastante complicado, tienes que concentrarte mucho para ganar una partida. No es partida tras partida ganando, ganas una, la otra no la ganas porque estás desconcentrado. No, aquí es más, pues complicado el tema, tienes que corrártelo. Vale, pues quedamos dos, señores. Uno contra uno, tienes espada encantada, no me la creo. No, hostia, tío. Vamos a hacer una cosa. ¡Oh, y arco encantado! ¡No, me va a hinchar, estoy muerto! Madre mía, estoy tan muerto, señores. Se está haciendo, vete a saber qué se está haciendo, tío. A ver, vete de ahí, anda, vete de ahí. No te hagas aquí un full diamante ahora. Vale, a ver. No, no, voy a... Vale, 9 flechas, vale, vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por mucho que vaya mejor, aunque de armadura no tiene... Vale, sí, va mejor, porque tiene... Es que tiene su encantado, tío. Concentración, ahora necesito mucha concentración, de verdad, mucha. A ver. Vale. Me está dando muchísimo, tiene ese resumo segurísimo. Pero es que, a ver, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a guardarme esto. Vea, ¿sabéis qué? Mira, me acerco. Como que voy a luchar, pero no voy a luchar. Es lo último que voy a hacer ahora mismo, luchar. Me viene, me viene. Get out of here. Es que, ¿cómo me pega desde ahí? No lo entiendo. Tiene espada de diamante, lucha res uno, tío. Es que, ¿cómo pega desde esa distancia, tío? No, no lo comprendo. Vale. Me llevo yo la cuerda porque soy un crack. Venga, vamos por saco. Vale, vamos allá. ¡Let's go! Vale, hemos pensado lo mismo, ¿verdad? ¿Tiene arco encantado? ¡No! ¡Tiene esa regeneración, tío! No puede ser, no puede ser, tío. No ha sido posible ganar, tío. Iba demasiado bien. ¿Cómo puedes ir tan bien? GG. Como tienes de regeneración, le hemos dejado 2 corazones. Y arco encantado, él. Y espada de diamante, ese resumo. No sé si era de diamante, pero es que pegaba demasiado eso. ¡Madre mía, tío! Bueno, ha estado bien, ha estado decente. Como mínimo veis aquí la dificultad, así. Si no subo ninguna partida ganando de 3, sabiendo cómo suelo subir yo las partidas, veis que aquí hay dificultad. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. He hecho una foto ahí a lo grande y he hecho otra, de hecho, ¿veis? Mira, 2, madre mía. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Que la hagáis, disfrutad máximo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chau, chau.